And we're back. Thank you for joining us to uh, episode two of Psycho Uncensored. I want to start by saying uh, thank you to everybody that has followed, liked, and shared my page, our page. As you can see, Alex is in here. He's uh, missing in action. I don't know. Yo lo robaron. Anyways, um, I just want to start by saying that, thank you very much for all your support i hope you continue to support us. it's a good thing we're trying to do. and um, yeah, let's, let's get the shit started. anyways, um, today we have two very special guests um, that do an amazing event. amazing. when i say amazing, and to everybody that's gone to those events, know what i'm talking about. without further ado, let's, uh, let's welcome diamond ducky from hinetis. I got to do the controllers by myself, so. Excuse the mistakes. Hi, how are you? Um, I myself, I, I am dying. You are dying. Yes, I am dying. You are dying. I think. Yes, sir, you are. And I'm Ducky. Um, just want to say a little bit about myself. This is actually the first year that I'll be uh, participating in this uh, fundraiser that we're doing. Uh, Dime's going to tell you a little bit more about the event, uh, you know, a little bit more about this. But uh, as far as like, uh, I mean, this, like I say, I mentioned this is the first time I've ever done this event, and I can't tell you <laughs> how much work goes into uh, hosting event, an event of this kind. Um, when we go, we get a lot of support from uh, like local uh, motorcycle clubs, local bikers. Uh, doesn't matter if you drive a bike or not, you know, everybody's actually welcome to the event, and all the money that we'll be raising will be going to charity, so uh, we're not keeping a dime out of that money. So we're talking about dime, you know, we'll hand it back over here to Dime. But thank you, you on me dime. thank you for thank having me I on. He's a natural, bro. He, he is, man. Hey, a you want to get a holiday here, bro? I'm even more nervous. Yeah. Yo estaba todo nervioso. You watch it. Se ducky. Oye, yo pa' qué vine, Pues sí. Hey, pueden cambiar el asiento, por favor. ¿Cómo andamos, mi Dime? Aquí dándole, dándole bueno a esto, y pues muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla. La, la neta, pff, estoy muy agradecido de tenerlos aquí y que, que hayan aceptado la invitación para promover su evento. No, no, es un gusto. Y como todos los años, este tratamos de participar en lo más que podamos en, en las corridas de colisión y, y todo lo que hay de hemos ido hasta corridas de independientes. Ojalá. Yeah. Um, Afortunadamente, Jinetes pues, tiene, nos, nos respetan en varios lugares. Tenemos un club también en Juárez y vamos a eventos en Juárez yeah. y so, este, en bueno, o sea, Nos hemos ganado el respeto de todos. Simón. ¿sí? No tenemos yeah. ningún problema con nadie. Con eh, nadie nosotros. ni nada. Qué bueno. Qué bueno. Sí, as a matter of fact, el, 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 el last episode era, es un independent uh, okay. run de, de, um, de los Socorro Independent Writers. Uh, okay. Ahí para que veas el video. Le des like y aparte dale like y ojalá y podamos ir a, a echarnos una cervecita ahí a, a soportar ahí el support y the, the cause, you know? Sí, sí. Este, so, a, platícanos algo de, de sobre Ginetes, qué, tanto tiempo tiene, de, cómo, oh. cómo crece lo de Ginetes. Ok, pues Ginetes este fue fundado por Felipe Ontiveros, él vive allá en Juárez, él empezó Ginetes hace 10 años. Ok. Empezaron en satélite, en Juárez, o sea, en, en con satélite y eso y en eso uh, cuando ellos quisieron hacer jinetes más grandes lo quisieron traer al paso ok ya tenemos cinco años aquí en la colisión tenemos cinco años con jinetes del paso y pues este como todo club ¿verdad? tiene sus bajas sus altas sí, y todo ese rollo claro. y, pero aquí estamos lo, lo principal es ayudar a la comunidad y que pues este, nos, nos pues el evento, el evento se ah, les más especial. Yeah, al, al final del día es lo que da. Um, <coughs> yo, yo apenas tengo uh, seis años en esto de las motos y todo esto. Um, y y es, es la satisfacción que tienes de, de poder ayudar a alguien. Eso es lo que. Cabrón, nunca, nunca. Yo, yo, yo hago wish que hubiera comenzado más temprano porque es algo muy bonito de ver a quién ayudas. Um, como ahorita yo, nos vas a decir más del evento, pero eso se me hace muy, muy, muy. Fregón, la neta. Sí, pues cada club hace su propio evento y le ayuda a diferentes organizaciones yeah. como Cáncer, de, de autismo y todo eso. Pero este, pues nosotros ayudamos a, a los niños. Que, sí, que pues, hay muchos clubs que ayudan a los niños, pero um, son niños que tienen pues, este, necesidades especiales y todo eso. Sí. So, uh, cuando vamos a la, a la localidad de ellos, que bueno, pues. Nosotros, este, nuestro evento es para Paso del Norte Develop Children Development Center. Ok. Ellos están localizados en el 1101 East Schuster um, Avenue. Ok. Ahí por donde está el hospital Sierra, más o menos. Por, oh, allá, okay. por allá arriba. Ya. Yeah. Pero este, después del evento, cuando tenemos todos los fondos que hemos recaudado para el evento, los vamos a visitar y, y nos convivimos un rato con los niños. Oh, ok. Que eso es lo que nos encanta. O sea, nos tomamos fotos con ellos y, y miran las motos y vieras. Se emocionan y vieras, todos, sí. sí, sí. eres cómo se emocionan los niños que. En serio, hasta nos hacen hasta llorar. Yeah. nos hacen llorar. nos tomamos fotos con ellos y mucha gente piensa que lo más es andar en moto y andar pisteando y loqueando y todo, pero es como te decía la satisfacción de, uh -huh. de ver la sonrisa de un niño o alguien que ayudaste y que te lo agradezca de todo corazón. Eso <coughs> eso no lo borra y you know, no, nada. No. No, claro. y hemos andado en, en, en Fox Plaza, hemos andado en diferentes lugares. Yeah. Y los niños que, que pues emocionan todo. Sí, siempre hacemos tiempo para parar con, con los niños y si quieren tomar fotos, porque se tomen fotos y todo eso. So, este, y, no, y hasta no, subirlos al cuaco, ¿ah? Sí, yo, sí, cabrón, sí. ¿cómo les gusta? Y... ¡Bre, <laughs> hey, calmado, mijo ¡Dale calmado! Sí, sí, no, nomás los niños, ¿ah? Pues, sí, dándale. Sí, las morras y todo, sí, todo. todo Pero pues hay uno que están casados y... Conmigo no, no Janía. <laughs> Conmigo no. <laughs> Nunca, nunca no, se ha subido otra. Nunca va, no. Fuck, no. no. más con el Dime. Al sí, no, con no, el no estoy James, pendejo. Sí, con, con el Dime se vale. No, no se crean, y no se crean. Todo no, tranquilo. Dale, calmado, Dime. No estás quemando aquí. Anyway, so, platícanos ahora del de, de evento que, 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 que va a ser a Jineta. A pues es el, es el quinto aniversario ya. Eh, okay. Desafortunadamente el año pasado no pudimos tener un evento Bien. por lo del COVID y todo ese rollo. Y este, antes de empezar el evento, sí quiero tener un momento de silencio para los, todos, los, todos los que perdimos con, con el COVID-19 y todo ese pedo. Y hace dos años, bueno, hace, sí, hace dos años fue la, el masacre ese de Walmart. Oh, ya, yeah. Simón. O so, también este, antes de empezar el, el evento, tuvimos un momento de silencio y todo. Y también igual, así como los que hemos perdido con COVID, también yeah. vamos a recordar a los que pasaron por ese momento en, en, en Walmart, porque pues también fueron bastante... Yeah. Ese día, de hecho... Cuando pasó eso, fue un día antes del evento y no sabíamos si íbamos a cancelar el evento o oh. no. Gracias a Dios, pues no lo cancelamos y sí fue mucha gente well, a pues, eso. Okay. Pero, no, cuando, cuando los anunciamos que, que, pues, que lo, le damos las gracias, no hombre, la gente está llorando sí, y fin. todo. ¿Dónde estabas tú cuando pasó eso de Walmart? Estábamos en la junta de jinetes. ¿De veras? Sí, estábamos en la junta organizando ya todo para lo de la sí. mañana y todo eso. Y cuando nos dimos cuenta que estaba pasando todo ese rollo, pues... Como que haces y you uno know, like, Sí, sí, estábamos fuck. como que lo hacemos, no lo hacemos y pues también no quería que la que no queríamos que la gente nos viera como que nos queríamos aprovechar de la situación sí, porque mom. pues obviamente yeah. no es, es algo es algo una tragedia, yeah, gacho, que, no, que no queríamos que pasara. Sí, eso. ¿Y usted de aquí? también estaba en la junta o todavía no era jinete no ya tenía, no era jinete andaba acercas de la Walmart en Horizon okay pero andaba así como los ghetto birds por arriba y todo así bien cerca de la Walmart porque they said que there was multiple shooters yeah pero I don't know the whole story pero that's where I was at y pues get everybody in the house, y y no vi a nadie en las calles I mean yo yo venía llegando de out of town um, y me habló mi hija mi hija cortaba pelo en la Walmart aquí de las Américas <coughs> Hey, Dad, están, están cerrando todo y que hay shooters, that, you know, possibly everywhere en Horizon. Que aquí, I don't know the whole details tampoco, pero ya yeah, esto es algo desafortunado que que se vivió aquí el paso y desafortunadamente tantas vidas que que se perdieron también. qué bueno, la neta sí. que que vas a hacer algo así. Y no, y luego know? cuando estábamos en el en el transcurso de Cover y todo eso, eh, eh, ayudamos a mucha gente, uh -huh. ayudamos a una niña que que tiene este diabetes. órale y necesitaban tan cosas tan sencillas como sanitizers y pues uh, different things wey, yeah. que usaba la niña. Y una vez estábamos en la gasolinera, estamos echando gasolina y unos, unos, yo creo un vato, no sé, nos tomó una foto y dijeron, mira estos cabrones andan en, en, en pleno cover y que se andan juntando en grupos y la chingada. Ellos nunca sabían, güey, que íbamos a ir a ayudar a una niña que necesitaba yeah. este. So, nos pusieron en 915 Blast y todo ese pedo, um. y que no, que estos güeyes y la chingada. No, hombre, pues al último el güey que hizo publish eso, al último salió todo cagado, güey, porque pues todos le dijeron de que yeah, yo para doing una a buena causa thing, y todo Simón. ese rollo. Y no, hombre, al último el vato hizo delete el post y la chingada Simón. porque se le fue como en feria. That's, that's Pero sí, pues, en veces en veces estamos, eh, estamos uh, ayudando a la gente y pues Simón. la gente lo ve mal o... Alguien hizo algo, pues juzgamos. O no está informado, carnal. Es? Muchas veces no están informados, y como te digo, tenemos el stereotype <coughs> que and, eh, You ¿no? Know, y realmente no saben que hey, You know, most of the times cuando vamos así corriendo muchos, es porque vamos a un evento, you know. Sí. We're going somewhere to support someone, or, you know. Órale. Este. Um, Platícanos poquito sobre los tabs que va a tener um, tu. tu uh, claro, este. Tu, vamos tu a tu empezar en, en Ciros. Ciros okay. East, este, la dirección, um, este flyer lo pueden agarrar en Facebook. Si se van a eventos, buscan Jinetes el Paso. Okay. Y ahí sale el flyer completamente todo, sale toda la información y todo. Para si en caso de que se me olvide algo, decirles ahorita, pues ya tienen el flyer. Ahí, al final del video, voy a poner un, una, una, un, un screenshot también del, del este. Ok. Y como dicen los youtuberos, links in the description <laughs> también. eh. Aquí, aquí abajo. Aquí abajo o acá arriba, claro, no acá sé. Sí, sí. A lo mejor le tapamos la al tanque igual. No, no más allá o algo. No, sí. Este va a ser en Ciro's, Esa es la registración. Va a ser Ahora. de 9.45 a 12. Ok. Este Ciro's está localizado en el 1610 Norte Zaragoza Road. Ok. Um, las registraciones pues va a ser 10 por persona. Y como les digo, nosotros no agarramos ese dinero y no lo, no lo gastamos en las motos, ni en la cerveza, ni nada de ese... La, todo el dinero que se organice es para los niños. Para los niños. Si juntamos 3 mil, 4 mil, 5 mil, no estamos como que hey, vamos a agarrar mil para nosotros. No, 5000 mil y mil se va para los chavos. ¿Sí entiendes? O sea, todo Todo es para los niños. Yeah. Afortunadamente tenemos más de 22 sponsors que son los que nos ayudaron a nosotros y si los pudiera nombrar a todos pues duramos un rato, ¿eh? pero... Que los nombre, no. que los. No te creo. No, no, muchas <laughs> gracias a todos los patrocinadores que sí, hemos tenido, bro. a todos los hasta familiares que nos han ayudado, gente que nos, que nos ha dado donaciones, 20, 30, 40 dólares, pero esos 20 dólares igual se fue para el evento y del evento vamos a sacar para, para dárselos a los niños. Ya yeah. Este, después de las registraciones, y si no tienes moto no hay ningún problema, puedes ir en carro, puedes ir en Ben, puedes ir en lancha, si sí, llueve bueno. ese día se pueden ir hasta el pinche lancha, ¿sí entiendes? Y, y ahorita nomás, um, <coughs> disculpa que te interrumpa, pero me estabas platicando que viene gente de fuera, verdad, a min, a estos eventos, a este sí. evento, pues. sí, este, afortunadamente, pues como, como jinete se lleva bien con todos, este tenemos gente de Juárez, gente, tenemos hasta familias que vienen de Guadalajara. Vienen desde Guadalajara y reservan este día y todo, y nos preguntan con, con bastante tiempo, hey, ¿cuándo van a tener su evento? Y, y tenemos a gente de Guadalajara, gente de Las Cruces, de Huquerque, de muchos lados. De Deming, de Van Horn, de Odessa, de diferentes lugares. Y se pone, te digo yo, ahí sí, digo, sí. Y se llena más. Pues tequilas, sí. tequilas está bastante grande, yeah. y el tequila siempre, gracias a Dios, pues le hemos llenado le hemos llenado el, el evento. Y, sí, man. Pero sí, o sea, las registraciones va a ser en CIROS, de 9.45 a 12, y después de, de, de CIROS tienes que ir a la, al Aventurero. okay El Aventurero es una barrita chica, pero está, está muy suave, la están expandiendo ahorita, okay. en este momento, pues, simplemente para el, para el evento, porque la señora pues, se llama Vivi. Vivi ahorita nos está ayudando bastante con el evento, ya es el segundo año que lo hacemos ahí también, Órale. y pues uh, los mismos bikers y la gente que fue al evento del año, del año antepasado, este nos dijeron, eh, nos la pasamos a en Aventurero y todo eso, o so por eso Vamos a volvimos a, a incluirlo ahí. Sí. Y Aventurero está localizado en el 247 South Zaragoza. Está enfrentito del Speaky Rock. Como oh, que vale. vas a, como cuando vas a, bajas en la Zaragoza, hey, antes de llegar al puente, ahí está. Pues ahí fuimos, ahí fue lo que se acabó ahora que hicimos, bueno, que hicieron ustedes, I was. I was Um, yo, yo estuve ahí, pero el memory run de este. Sí, the Tiger. The Tiger, ¿no? Sí, I, we did, I, we did our, our last ride for, for Tiger. Y este, ese, aquí, ahí es el aventurero. Sí, es oh, okay, el aventurero. Okay. So, okay. también para esa corrida, I want to thank everybody that went sí, and mami. supported us. Um, because, I mean, it was special for the family. Yeah. Uh, it was special for everybody. Este, sí, siempre como duelen esas corridas, ¿verdad? es yeah. algo triste porque you're used to seeing your brother right next to you o algo, you know, y, vayas lleno del nomás de no, no ya no lo estás viendo y, y de oír todas las motos y es, es, es algo emocional aunque no lo crean Van a decir que quema mon y todo pero es algo muy especial no, no sí pues obviamente pues convives con esta persona ¿no? Sí, no, no, no porque estar en el mismo club y eso nomás son conocidos sí, o sea, man, se, no, convierten, no. se convierten en familia sí, nosotros siempre se hemos uh, siempre he hecho mi club que se trate de familia este al igual con la colisión, en veces te pasa cosas que estamos a, en el East Aero, en el West Air o algo. Y con la colisión siempre va a haber alguien ahí que te ayude. Que te ayude, Simón. Pero sí, yeah. nos tratamos más como familia que como conocidos o como Simon. compas y todo ese rollo. Pues qué bueno que you brought it up, porque sí es cierto, I mí, mean. Ya se, ya, sé, ya sé, mucha gente sabe porque hubo mucha gente también sí. en ese evento. Sí, ese, ese día tuvimos más de 300 motos. Yeah. Este, la Trans Mountain la íbamos bajando de un lado la, y estaba sembrada la yeah, de la yeah. montaña. Pues sí, 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 era, sí, era bastante gente y de lo grande que estaba la, la línea de las motos, pues al último se dividió. Sí, man. Por el la, cuando nos metemos al freeway, está muy angosto y luego el, todo el tráfico que había y todo eso, pero pues. entre ahí y agarrar el loop, ¿no? Sí, por ahí sí. nos tocó a nosotros más sí, o Sí, pero o menos. este no, pues estuvo, estuvo suave la, la familia, no. la esposa de Tiger, de Elvia, pues no, de, muy agradecida con yeah. todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, sí, eso está, está, está chingón la neta. Y pues después de aventurero pues ya sería tequilas. Tequilas okay. está ahí en la en la pendeo. Ocho um, días pendeo road. Ok. Ocho días pendeo road. Y ahí las puertas se van a abrir desde la 1 de la tarde. O so, si no quieres ir a Cirus o aventurero o hacer la corrida que no tengas tiempo, estés trabajando o algo, después de la 1 de la tarde es en tequilas. Y no hay reservación de mesa, o no. si sí hay. No, no, no es no. como el first come, first serve. Sí, yo ya le dije a los de lumbre también que tienen que llegar un poquito tarde porque no... <laughs> Siempre llega bien temprano. Bien temprano, <laughs> sí. apartar uh, mesa. Apartar el airecito y todo, porque pues sí, entre tanta gente que hay, sí se pone hoy Oye, en, en, um, en años pasados, ¿una vez tuviste low riders no? O, ¿O hicieron algo así, o había nomás lowriders? Este, pues la misma gente que va sí, de diferentes hasta carros van, o sea... Este sí, año, ¿no? Ajá. Este año a lo mejor vamos a tener unas trocas allá afuera. Órale. Vamos a tener como un mini car show afuera. Y eso porque... Uno de nuestros miembros que se llama Lalo, conoce uh -huh. a, a unos que tienen trocas altas y todo oh, ese rollo. Okay, a lo mejor okay. vamos a poner oh, un Lero Display afuera. Los que van con las banderotas sí, y todo. Los, ¿eh? los, los tacocheros y todo sí. eso. bro. <laughs> la psiquémaca Ah, Simón, sí, cierto. psiquémaca Hola, Le. No, sí, y este llanaventurero, lo que se me olvidó decirles es de que no abren las puertas hasta las 11 de la mañana. So, por eso las registraciones es de 9:45 a 12 para que si ya son las 11 más o menos Simón, ya te puedes, ir, ya a la te puedes segunda. ir a la Y pues todos se van a la hora que ellos quieran, no, no, no necesariamente vamos de un lugar a otro lugar todos juntos. Sí, o sea, puedes empezar ahí en las registraciones, puedes llegar a registraciones a las 11 y en cuanto te registras, te tomas unas cervezas o algo, un agua, algo, te comes un menudito o algo o te 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 a mí. Sí, sí. sí, pues este ahí en el ¿En Ciro, Ciro, es, es el Simón. restaurante. Ajá. O so, sea, pueden, se pueden echar un menudito, una carnita o algo, porque pues la comida va a ser como hasta la una y media en tequilas. Órale. O so, de oh, también mañana. van a dar comida. Sí, Órale. Sí. sí, o sea, cuando cuando tú pagas la registración son 100 dólares. Ah, 100 oh. yes. No, pues ya no vaina <laughs> Siendo dólares para 10 personas. Sí. Para 10 personas. Oh, okay. gracias por aclarar eso. De Ese es el paquete. Es. Ok, es el, el VIP. No, sí, la registración son, son este 10 dólares y okay. con la registración te vamos a dar tickets. Uh, esos tickets son para las rifas. Ok. Cada parada va a tener una, unos dados y Ajá. cada vez que tú sueltas el dado te vamos a dar la cantidad de, de lo eximo. que te saques en el dado. ¿eh? Te damos los boletos. Uh, hablando de las rifas, pues vamos a tener televisiones, vamos a tener este uh, grills, uh, de cosas. botellas, Fuck tenemos Gemnare, Grey Goose, uh, goose uh, Bucanas, un, pues un chingo de botellas. Damn. Y este premios, premios también tenemos un tenemos Gracias más, a tenemos más de, más de 30, 40 premios más o menos. Damn. Pero sí, tenemos grills, televisiones y todo esos y, y algo que me estabas mencionando, mencion, mencion, mencionando algo. Cerveza gratis. Sí. ¿Es cierto eso? Sí, o nomás lo pusiste de puro que, rollo. Que no le cuenten. O sea, sí, sí tenemos cerveza Damn. gratis. Hasta que se acaben los, los dos barriles. Damn. Este, también por mucha gente pues espera hasta la birra. No, es, pues, ya después de la birra, pues ya. Simón, ya. se quedan, ¿no? Porque, Como pues, dice, pues, ya picados <laughs> y en la barra, ya. Sí, ya pues, sí, andan pedos o algo, pero pues ya se quedan ahí Simón. ¿no? Y no, y aparte, pues se quedan por los premios, porque pues la neta sí. Um, queremos que cuando. Lleguen al evento, aparte de que se la pasen suave con la música que tenemos y todo, este los premios sí, valgan madre. la pena como para que la gente diga, esas es que, pues me voy a esperar a ver si me gano el creo el o la botella o me entiendes? Pero, Diferentes cosas. Yeah. Y, 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 no nomás tienes música, Time. No? Fuck. A mí cada, cada año me sorprende eso. Bueno, <laughs> yo sé que last year no va pero los otros años pinchi gruponones los conoces o algo no más el tequilas es el que hace pero no no como... pues el tequilas es el más oh, sí. bueno y pues ya este tengo una relación con tequilas ya de años sí, y año. por eso me ayudan bastante con, con y pues muchas gracias a tequilas verdad a tequila. porque pues sí y al igual a aventurero y a asíros lo bueno de este año es de que no nomás va a haber agrupación en tequilas tenemos agrupación en aventurero tenemos agrupación oh, en siros sí. tenemos agrupación en tequilas uh, también en tequilas vamos a tener este el folclórico de la orgullo de mi tierra folclórico de la señora okay. elena uh, pues van a bailar sus, sus canciones y la neta el año antepasado los tuvimos y mucha gente dijo se, el, estaba suave el folclórico suave. So, muchas de las cosas que, que hacemos este año es porque la gente misma nos ha dicho lo pide lo chino, reclama simón, si, chida y todo ese rollo siempre hemos tenido una sonora es lo que yo creo que nos distingue nos distingue de todos de los todo eventos. simón Um, pues acá a todos les gusta el rock, a todos les gustan los, los las cumbias, este corridos y. Hey, pero mucha gente así like me guasha y dice no rap, no, <laughs> sí. esto es mi mero mole like. No sí. Yo te canto, ahorita cantamos. No pues, no y luego este la, la gente se sorprende cuando yeah. va a nuestro evento y pues mira un chingo de tatuados y así como tú cabrón, que uno que tú pelón y, y ahí están. Simón andan allá en, Simón, en, y en la cumbia. la cumbia. No se pone chingón sea, le hace cuenta que yo creo que eso es lo que nos distingue a nosotros, que siempre ponemos una sonora cada año. Y hemos tenido la Sonora Escándalo, la Sonora Imperial. Este año nos va a tocar Magistral Sonora. Uh -huh. La Magistral Sonora. Este también ellos cantan. No, ¿No? se quedarán a venir ya al after aquí. Vamos a hacer un after. <laughs> yo sé. Yo no, pues sé, no necesitamos after party porque pues todo el tiempo el evento se termina hasta las nueve y diez de la noche. Sé, sí. yeah. Y lo domingos, domingo. <coughs> los Ay. niños a la escuela, chingado ya de perdida pues si amaneces crudo ya no va a tener los chavos ahí sí, sí. pues sí ya no que te hagan ruido ah sí, sí no es cierto ver. este um, pues alguna otra cosita que quisieran agregar uh, um, okay. sobre el evento shout out no pues uh, like I just want to say uh, thank you así con todos los sponsors que pues, como que nos ayudaron toda la gente que nos dieron dinero para todo esto porque sin support we wouldn't be it wouldn't be possible it wouldn't for us to be do possible, possible. Yeah. so we want to thank everybody that you know that that helped us and you know everybody is going to come and support support this run porque it's uh, very important uh, for us to do that and like we say because our community is real close knit we do a lot of good things for yeah. the community every club every any biker uh, even you know anybody that helps out um, does a lot a lot of good things and so i I think that's really important mm -hmm. for you know for us to continue so like when you guys are out there in the road just you know make sure you look out or and support your local bikers so because they don't And watch out for bikes same. too fuckers Sí, sí, está cabrón. está cabrón eso, ese sí. pedo, se. yo he llevado unos sustos bien gacho. No, sí. A mí, me imagino que todo, ¿eh? todo todo el mundo que No, que y la gente y la gente piensa que no les metemos y todo eso, pero yeah. pero no, en veces a veces nos le estamos quitando a alguien Simón. porque ya nos asustó una vez. Ya, ándale. No, ya ya no, no vas con la misma confianza de que fuck, me está viendo o no me está viendo, qué rollo. Sí, especialmente cuando vamos al freeway y estos, pues, vienen a madre yeah. y, pues, también sí está medio difícil y, y en veces sí tenemos que hacer unos manubres ahí medio curas y, pues, la gente se sí nos mira como que, este güey qué es? sí, pero, pues, no, o sea, simplemente nos estamos cuidando porque tú vienes en carro y nosotros en moto, no sí, nos va a pasar todo. Una vez a um, Real Love Topic, nomás déjate platico así, veníamos por la North Loop y a uh, la East Lake y en esa luz… Um, veníamos de un party Y me iba a ir en la huila Ah, está muy frío Y lo llevaba mi ruca y you no know what, let's just I'm a cage Voy a ir en la troca Y veníamos Y guaché el carro, bro por, por la Por atrás Dije, que este güey no va a parar No va a parar, no va a parar Y a la misma vez que ya Solté el freno y le di a la gas You know, to get out of there Me alcanzó a pegar Y cuando me pegó Guaché por el rear, el rear view Y Guacho los tall boys dije chingados eh, fuck y, y pues le di gracias a Dios también que no iban la moto bro y que could turned out sí. pretty bad man ¿En lo pegó en la moto, vale? taga, taga Dime alguna cosita que quieras agregar a no pues aquí agradecido por, por estar contigo y todo ese rollo y, y pues muchas gracias por la invitación uh, nomás para recordarles pues que nuestro quinto, quinto aniversario va a ser agosto 15 este empieza desde las 9.45 hasta que nos corran de tequilas Pero si no tienen carro después de la buena la Este domingo, don't, don't miss it. Ducky, you want to say some words? No, también. Like, uh, thank you for having us on. I, like I mentioned, uh, you know, I know this is only your second episode that we're having. So, um, you know, I know you guys can't tell out there at home or or you guys are watching us. Uh, me and I have no professional training whatsoever. Nothing. I know you guys can't tell, but this is our first time. But not for real. Thank you for having us on, and um, you know we appreciate everything you do for us, and, and appreciate the community for supporting us. All right, we'll stay for a little bit to sign autographs for the audience over there. Sí, porque te lemos, Let me say. Let me say. Look, Washa, gente. gente no sé Anyways, I'm trying to make it a tradition. Dejarnos un chat, carnal. Okay. I'm sure this is going to bless your event, carnal, to have a good outcome. No problems. What are you on? This is a uh, um, agua. Agua bendita. Sí. Es que hasta aquí no lo bautizaron y vamos a bautizarlo ahorita hasta aquí. Claro que sí. Bueno, canal, for a good outcome y que Dios les bendiga mucho su uh, su evento, canales. ¿eh? No y al igual tu, tu programa, o sea, honestamente nunca hemos hecho esto, ¿eh? no no nunca nos han entrevistado ni nada de ese rollo y pues sí veníamos medio nerviosos, pero este pues no lo hiciste lo hiciste tan 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 fácil que pues, fluyó todo bien, o sea no no tuvimos. Y y, y quien quien quiera venir si tiene un evento. To the El Paso Motorcycle Coalition, quien tenga un evento que quiera promocionar, or even just a shit talk, aquí estamos a la orden. Oye, ojalá y no sea la última vez, ¿me entiendes? Yeah, andale, no, 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 por supuesto, y el día que gusten, just call me, you know, podemos hablar, tirar historias o algo, it doesn't necessarily have to be, you know, yes, sir. business. Well, we'll be back by request. Yeah, yes, thank you very much. Salud. Salud. Thank you, Ducky. Muchas gracias. Uh, and that's it, gente. Thank you very much, la neta, de puro corazón. I appreciate it. Thank you.